Código de acceso de voz. Puedo adaptar el modulador del conductor del caballero de Arkham para sintetizar su voz. Puedo usar el sintetizador de voz para imitar la voz de Harley y abrir la puerta. ¿Abrir? Me pregunto qué habrá pasado. ¿Se habrá roto la radio? Se los descubro holgazaneando, haré que Abigail se arranque los miembros uno por uno. Esto no me gusta. ¿Qué diablos? Los noquearon a todos. ¡Uy! ¡Pues apestosa rata con alas! ¡Traigan aquí abajo ese helicóptero! ¡Quiero más hombres en la azotea y torretas cubriendo la entrada! ¡Y ni sueñen con volver hasta que esté hecho fiambre! ¿Entendieron? Tengo que despejar la azotea. Puedo manipular a los hombres de Harley con el sintetizador. ¡Pobre Harley! Perdiendo el tiempo con esos... ¡Miren en el cajón de armas! ...cuando yo estoy aquí. Lo que más me intriga es cómo pudo encontrar tu super batibase secreta, murciélago. Cuando yo estaba vivo, no era capaz ni de encontrar su reflejo. Era como si algo la limitara. Los sensores del drone están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. ¡Ese boxeador casi me arranca los brazos! Sí, hasta que Harley le hizo ojitos. Supongo que hay algo de aguazón ahí después de todo. Menos mal que esa parte la quiere. ¡Está usando! ¡Lo veo! ¡Está por aquí! ¿Te crees inteligente? ¡No necesito un arma para matarte! Thank you.
¿Pero patanes? Ni se imaginan lo que le han hecho a esta guasón chica. Es el peor caso de síndrome de Estocolmo que he visto en la vida. No te preocupes, cielo. ¡Soy psiquiatra! Chicos luchaban por Harley, ¿eh? Bien por ellos. Bueno, le salió caro, pero aún así da gusto ver que queda gente leal. Me preguntaba cuánto tardaría en empezar. Tuvo suerte. Que intente hacérmelo a mí y fracasar. Eso me pasa por apostarlo todo al negro. Encima, le vamos a hacer pagar lo que le hizo al guasón. ¿Oyes eso, murciélago? ¡Esto es por el jefe! ¡Vayan a revisar aquella rejilla! ¡Hecho! Debo elegir un lugar antes de dar una orden. ¡Oh, no! ¿Eso es? ¿Este tipo está muerto? ¿Dónde andas? Junto al ascensor. Ya comenzó, muchachos. El monstruito ataca de nuevo. ¡Inténtalo otra vez!
es Batman. ¡Te reto! No podemos hacer nada. Está inconsciente. ¡Estén atentos! Esto no me gusta nada. ¿Están bien? Vamos allá. ¿Quién me apoya? ¡Ey! Nadie me dijo que trabajaría con gallinas. ¡Calma! ¡Podremos con esto! ¡Podemos hacerlo! ¡Por Harley! ¡Sí! ¡Por Harley y sus guasones! Ya acabé con los matones. Ahora voy por Harley. Entera de asesinos psicóticos. ¿Te sentías como en casa, no, Batman? ¡Ay, por favor! ¿Te crees diferente solo porque nunca mataste a nadie? ¡Últimas noticias! ¡Me mataste! Estaba ahí, ¿te acuerdas? ¡Destruiste la cura delante de mí! ¿Viste cómo se me atragantaba mi última risa? Y además, después de matarme, dijiste que la habrías compartido. Podrías haber admitido mi victoria, al menos como regalo de despedida. Pero ahora estoy en tu interior. Ambos sabemos la verdad. Sí, has matado. Y esta noche haré que lo repitas. Aquí viene, es el malote de Bats. Perdón, no lo entendí. Abrir. Identidad confirmada. No tienes nada. Esquívalo, Batman. ¡Pega más fuerte! ¡No puedes tocarme!
cerca. ¡Vuela lejos! ¿Está muerto ya? ¡Despedázalo! ¡Cuidado! ¡Atrápalo! ¡A dormir! ¡Haz el chico para mí! Oye, este aún está consciente. ¡Suéltame! ¿Crees que me das miedo, Robin? Los infectados, ¿dónde están? No están infectados. Son el Guasón. Los tiene Harley. Y no se irán hasta haber acabado contigo. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo entró aquí? Si fuera tú, se lo contaría. Casi nunca está de tan buen humor. ¿Cómo quieres que lo sepa? Oh, debe ser más lista de lo que crees. No lo creo. Vamos a ver la baticomputadora. Buena idea. Voy a cerrar todo el edificio. Nadie saldrá de aquí hasta que tengamos a los infectados. Acaba de llegar. No se activó ninguna alarma. El reconocimiento de voz está fallando. Tal vez. No hay rastro de pirateo. Si aún están aquí, el programa de reconocimiento facial los encontrará. Los tengo. Albert King está en el set del oeste. Parece que está preparándose para el combate. Llevaron a Christina Bell al set de la Casa Encantada. Harley la dejó con hombres armados. Charisma está en el escenario. No sé qué es lo que tiene entre manos. Bien, ya sabemos dónde están. Ahora solo tenemos que ir por ellos. No debe ser muy difícil. ¿Crees que Harley me reconocerá en esta máscara mortuoria a la que llamas cara? O sea, puede tener expresión, ¿no? Henry, cierra esta puerta y ábrela solo para Robin o para mí. ¿Cómo va eso, murciélaguito? Lindo lugar el que tienes. A mi Guasón le habría gustado. Es muy de su estilo. Pienso acercarme a Isabel. Está loca. Saltó sobre Hudson y le sacó un ojo con las uñas delante de todos. ¿Y qué hizo Harley? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Pensé que no me lo pedirías! ¿Listo, jefe? ¡Que valga la pena! Ven. ¡Eso, corre! ¡Es imposible que pases por aquí! Robin, espera aquí, yo me pondré detrás de él. Lo acabaremos más rápido si trabajamos juntos. ¿Cuándo me uno? Lo sabrás cuando lo veas. Te tomaste tu tiempo, ¿no? Ponía a prueba tu autocontrol. Dime, ¿pasé? Necesitas mejorar. ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡La llevaremos a un lugar seguro! ¿Estás bromeando? ¡Quiero ponerme en primera fila! ¡Si le pasa algo, Harley te matará! ¡Sí! ¡Eso es! Y cuando Batman se entere del trato que recibí, te romperá la cara a ti. ¿A ti? Bueno, a ti no. Pero seguro a ti. Y a ti. ¡Pum! ¡Ay, eso iguala las cosas! De todas formas, cuando acabe con ustedes, Batman y yo tendremos esto para nosotros solos. Así que, ¡lárguense! Y que les muestre cuánto me quiere. Ya la oyeron. Vámonos. Cielos, tampoco hacía falta matarlo. Al espantapájaros en las ¡ya pantallas. Terminaron, idiotas! No la hemos aislado, sana y salva. ¡Esa chica es importante para mí! ¡No pienso correr ningún riesgo! ¡Y si yo les doy una orden! ¡Ahora, Robin! ¡La cumplen! ¡Por su! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Ataca cuando te avise! ¡Hecho! ¡Esos idiotas quieren destruirnos! ¡Les dije todas las cosas dolorosas que vas a hacerles! ¡Pero creo que son masoquistas! ¡Que te diviertas! ¡Todo tuyo, Robin! El mero hecho de que Batman vaya a convertirnos en picadillo no implica que no haya que pelear. Lo quiero bien ensangrentado cuando me rescate con su sangre. ¡Quedará genial en el traje! ¿De parte de quién está? ¡Ojo! ¡Aniquiló a uno! Eliminado en el primer capítulo de Batman rescata a Cristina. Con esta actuación no logrará sacar un contrato literario. Te explico, Batman. Si yo dirigiera el show, los matones serían mucho mejores. Más tontos, más lentos, el doble de asustados y el cuádruple de frágiles. ¿Sabes a qué me refiero? Dime que sí. Ella es peor que el Guasón. Al menos ¡es todo tuyo! Ese es Robin. ¿Robin está aquí? Chicos, maten a ese niñito parásito introvertido. Robin. Él no te quiere. Déjanos en paz o empiezo a mutilarte lentamente. ¡Hasta que quepas en una jaulita!
Esto ya está mejor. Oyeron a Harley. Encuentren a Batman y mátenlo. Por supuesto. ¿Escuchaste, pedazo de basura? Vamos por ti. ¿Cuánto es eso? Demasiado. No voy a terminar así, amigo. Yo tampoco. Olvídalo. Está fuera de combate. ¡Vamos, sigamos! Ese cobarde nos está eliminando uno por uno. Debería pelear como un hombre. Es que no lo es. ¡Así sabrá dónde estamos! ¡Genial! ¡Me cansé de juegos! ¿Están bien, chicos? ¿Ven algo? ¡Nada! ¡De acuerdo! ¡Siga buscando! ¡Vaya! ¡Ahí va otro! ¡Ay, Batman! Intentas que parezca que no te importo, pero entonces tienes un detalle precioso como golpear, asfixiar y torturar a esos idiotas. Solo para rescatarme. ¡Oh, Batman! ¡Qué cruel! ¡Los estás asustando! ¡Les estás haciendo daño! Debo encontrar un punto elevado. Robin necesitará que lo cubra cuando ataque. Miren, chicos, tendría que haber sido más comprensiva. Fue un gran rescate, sí. Solo que no quería que me rescataran. Y la mayoría de ustedes va directo al hospital. Pero aparte de ya están esto, todos. Vamos por la señorita Bell. Para el que consiga. ¡Es mío! ¡Ah! ¡Pajarito mimado destroza hogares!
Ah, creo que me arrancó media cara. Sé sincero, ¿cómo me veo? Como alguien muy lento. La devolveré a las celdas.